Tuve una familia una vez. Una esposa. ¡Pero qué belleza! Y un hijo. Y los enterré junto a todos los que conocía. ¡No! ¿Qué es lo que me pasó? Estoy muerto. Estás desterrado de la muerte. Vagas a la deriva entre los mundos de la luz y la oscuridad. Estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Forjé la historia de la Tierra Media. Forjé los anillos de poder. Celebrimbor, el mejor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó al encargarte de forjar los anillos. Te torturó a ti y a tu familia. Quizá el dolor es lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Pensé que querrías venganza. Pero solo hay una forma de cerrar el círculo. Derrotando a Sauron. Llegó la hora de un nuevo anillo. El mundo de los hombres llega a su fin. Lo he visto. Lo he sentido. En el fuego del monte del destino, un Montaraz y un Espectro, unidos al morir, crearon el único anillo que podría desafiar al Señor Oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a aquellos que lo buscan y hasta los lazos más fuertes pueden romperse. El futuro que vi no puede ocurrir. ¡Celebrimbor! La muerte te llama otra vez, Montaraz. ¿Cómo respondes? Talion, qué belleza. ¿Dónde la encontraste? Aún me quedan algunos amigos en Gondor. Dime qué pasa, amor. El pasado es el pasado. Nada puede cambiarse. Hay que abandonar este lugar. Debemos irnos ahora. Ya es tarde. Ya estamos muertos. ¡No! ¡No! El Espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? Voy a encontrarte. No he tenido
venga de ser de semanas. Tenemos que derrotarla. Guarda silencio, Talion. Talion. Estos orcos se preparan para la guerra. Nunca sabes qué encontrarás aquí. No hay nada aquí más que sombras y muerte. ¿Del monte del destino? Estás bromeando. La explosión se escuchó hasta en Roma. ¿Qué fue eso? ¡Y al asqueroso Tarco! ¡Al ataque! ¿Sientes esto? Hay una planta que curará esto. ¡Observa de bastante! Está claro. Está claro. Y es mejor cortarlos mientras siguen vivos. Hay algo con el miedo que hace que la cara...
carne sepa mejor. Sus mentiras están hechas para confundirnos, para hacernos perseguir a sus espíritus en vez de matar a más hombres y elfos. ¿Alguna vez viste a los hombrecitos? ¿Te refieres a los enanos? No, son hombres. ¿Qué? Nos hiciste esperar. ¡Libéralo! Una araña no renuncia a su presa, Montaraz. No a menos que haya un premio mayor ante sus ojos. Te llamé aquí por una razón. Te ordeno que me lo devuelvas ahora. Eres valiente. Para ser un hombre. Pero no será tu espada lo que lo salvará. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Todo lo que poseo, lo he dado. No todo. No todavía. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? Para despertar junto a él en tu telaraña. Soy ella la araña. Y solo trato con la verdad. Yo tampoco lo entregaría. ¡Ah! ¡Ah! Espera. ¡Talion! ¡No! ¡No! Aquí está tu premio. Me sorprendes, Montaraz. Debe importarte mucho. Ve con tu marioneta antes de que muera. Nos condenaste, Talion.
Su poder ya era enorme. Y ahora le has regalado el mío. Deposité toda mi fuerza vital en ese anillo. Entonces debemos recuperarlo. ¡Echa la araña! La guerra que viniste a pelear no está aquí. El anillo está perdido. Observa Mina Sithil y el ejército del señor oscuro que la rodea. Mira hacia la Palantir. Sauron no va a parar hasta que la Tierra Media sea dominada. La Palantir debe ser protegida. Mina Sithil. Debo confirmar si las visiones de ella, la araña, son reales. La araña nos mostró la verdad. La última fortaleza de Gondor en Mordor no puede caer. La Palantir es nuestra prioridad. Debemos recuperarla antes de que caiga en manos de Sauron. Con ella su ejército sería imparable. El destino de la ciudad no importa. No permitiré que sean asesinados como mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Si derrotamos a los capitanes, les daremos un poco más de tiempo a los gondorianos. Y nos podrían guiar a la Palantir. Tenemos que encontrar un gusano y hacerlo hablar. Estamos perdiendo el tiempo aquí abajo. ¿Qué estamos esperando? Ahí, su mente es débil. ¿Quién lidera la búsqueda de la Palantir? El capitán que lidera la búsqueda está en la parte baja de la ciudad. Entonces no avanzará más. ¿Palantir? ¿Qué sello de piedras videntes? Espera. Huelo algo. ¡Tú obedecerás! Ah!
haber escuchado más sobre el perdón descubrido en la ruina. Hay hombres escondidos en las ruinas. Defendieron la ciudad media con todas sus fuerzas. Eso no importa. Cuando ocurra el último ataque, caerán como todos los hombres. ¿Lo tiré? ¿Qué fue? Espero que el que ande merodeando por aquí tenga buen sabor. ¡Cadáver! ¡Es uno de los nuestros! Me parece que alguien... ¡Se va a derramar sangre por esto! No quisiera volver a ver a ese tirano uno otra vez. No es el tema, es nada. ¿Eres tú quien va por ahí? ¿Los cautivos? ¡Es la aparición! ¡Creí que murió! ¡No está! Talion, el arco. Hmm.
No se ve bien para los gondorianos. Tenemos que ayudar. La Palantir es un artefacto poderoso. Si nosotros la tuviéramos, podríamos cambiar la guerra. Necesitamos apuntar a sus capitanes. Estás cerca. El mundo de los espectros revelará su presencia. Es su trabajo asegurar la piedra vidente. Seguro que la escondieron, pero derribaremos las habitaciones, bóvedas y gondorianos para encontrarla. ¡Enorgullézcanme, chicos! Ya verás.
dientes están torcidos. Ah, deja de presumir. Todos saben que tienes los dientes más torcidos de todo Mordor. Yo tengo la maldición de tener los dientes rectos. Los odio. Anoche soñé que estaba marchando. Se sintió bastante real. No me digas. Me hace preguntarme... ¿Qué haces, humirugueando? Porque esto se siente completamente real, ¿sabes? ¡Por Gondor! ¿Alguien anda hurtadito por ahí? No es problema mío, es tuyo. ¡Morirás aquí! ¡No, no, bro! ¿Te gusta eso? ¡Muerte a los humanos! ¡Vengaré a mis hermanos! ¡No puedo bloquear eso! ¡Rodéalo! ¡Falso! ¡Oye! ¡El asalto es indetenible! ¡Tus hermanos fueron masacrados hasta la muerte y no hay nada que puedas hacer! ¡Acabaré con estas! Estás aquí sola. Mi grupo fue emboscado en la parte baja de la ciudad en la noche. ¿Cuántos había allí? No los suficientes. Minas Ithil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad intermedia. Cerrarán la puerta si es que no lo han hecho ya. Debemos llegar ahí tan rápido como podamos. No te perderé de vista. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Idril. Soy Talion. No te quedes atrás, Talion. Perdimos a muchos hombres hoy. ¡Cortemos camino por ahí! ¡El sargento Tarandor necesitará nuestra ayuda! ¡Movámonos! ¡El poder de Gondor! ¡Veamos algo de sangre negra! ¡Aquí vienes! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Asesínalo! ¡Más cerca! Es como la visión de ella, la araña. Si las fuerzas de Sauron consiguen la Palantir, la Tierra Media compartirá el mismo destino. ¡Dice aquí a morir!
ve bien. No se ha visto bien desde hace semanas. ¡Destrípenlo! El sargento Dagor y sus hombres están en la arena. Debemos ayudarlos. ¡Enterraremos a todos! ¡Perdimos la ciudad media! ¡Reúnanse en la puerta! ¡Sigan avanzando! ¡Cubriremos su retirada! ¡Ya haré volver a la tierra! ¡La ciudad media ha caído! ¡Apunta al Montaraz! ¡Y a la pequeña! ¡Aún no! ¡Únetenos! ¡La puerta se está cerrando! ¡Estaremos detrás de ti! ¡Únenos a todos! ¡A todos! ¡La ciudad media está perdida! ¡Estamos retrocediendo! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Cometiste un error al venir aquí, sargento Dagor! ¡Estamos retrocediendo! ¡La ciudad media está perdida! ¡No antes de acabar con estos sucios desgraciados! No tardaré. Ve. Pide ayuda a los arqueros. Perdimos la ciudad intermedia. Los hicimos pagar por cada pedazo de tierra, pero ahora es suya. Nuestro destino se decidirá aquí. Nuestro muro interior es fuerte y redoblamos nuestros arqueros. No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad. Nuestra gente contuvo a las fuerzas de Sauron en el pasado. Pero algunas cosas se perdieron para siempre. Sí, por supuesto que sí. Ve al gran salón. Asegura las reliquias. Pero debo estar aquí. Asegúrate de que las lleven a Hen-Nethanun. ¿Es una orden? Debes entender. Debemos proteger lo más preciado a toda costa. Sí. Es una orden. Que así sea.
pero volveré al muro antes del siguiente asalto. ¿Un montaraz de la Puerta Negra? Oí que estaban todos muertos. Lo que oyó es cierto. Si viniste a luchar por Minas Sith, el montaraz, repórtate con el Capitán Baran. No vine a unirme a tu ejército, general. Vine por la Palantir y mantenerla a salvo. Protege la ciudad y la Palantir estará a salvo. Sin embargo, nuestros soldados apuntan a los enemigos en la parte baja de la ciudad. Quiere esparcir el terror en sus filas. Sí. Es hora de que sientan el miedo. Los hombres están formados, general.